Amigas, buenos días. El Ángel se va a salir de bañar. Va a ir al ratito con mi hermana a una fiesta en el John's Incredibles Pizza. So ahí que coma, para que no coma mucho. Anyways, I got a haircut. How do you like it, everybody? Leave in the comments if you like it. Anyways, basically, I got invited to Martia's something, and it's a John's Incredibles Pizza, which is my favorite pizzeria. It has bowling. That's right. Love it. But still, it's pretty good. Sorry it's so bright. I will turn off the lights. Turn it down a bit. Now, turn down for what? Turn down for what? Amigas, pedí una torta cubana, miren, tiene milanesa, huevo, jamón, queso, salchicha o Winnie, como le llamo yo, tomate, aguacate. Y ahorita voy a ir por unos jalapeños. Provecho, amigas, están comiendo. Es su grupo favorito. Está comiendo guarache. Baila, baila. ¿Qué pasó? Ay. Está bien enchilado, se me hace. Sí, ahorita vamos. Ahorita vamos. Lejos estaba de pez. Ya terminamos de comer, amigas. Ya no más falta. El pollo se quedó pagando y agarrando cajas para la media torta que dejé. Y él también creo que dejó huarache porque agarró tacos y huarache. Ángel no comió porque mi hermana se lo llevó a una fiesta. Vino por él aquí al restaurante. A una fiesta en el lugar de pizza. Y estaba llorando y lloreleo, así que me lo traje al carro. Y mientras pollo se quedó terminando de comer y pidiendo mi caja. Pollo aquí vivía, pero ya tumbaron. Ahora es un parque.
El pollo hizo el primer grupo, ensayaba ahí en una escuela. En esta casa de la esquina. ¿Fue la vez que? Eso fue en la high school. Estaba de una, no, fue al lado del 8, iba para el 9. Y ahí, el señor Martínez me dijo que me dejara de pendejada si me pusiera a estudiar, que yo no iba a ser músico, que no iba a ser bello para esa cosa. Ni siquiera había escuchado. Me dijo, déjense de chingaderas, así hablaba el señor. Déjense de chingaderas y pónganse a estudiar. ¿Qué es eso de estar perdiendo el tiempo? Dice que van a ser músicos. Ustedes son unos estúpidos para eso. Eso se requiere huevo, se requiere tiempo y se requiere mucho de esto. Ustedes están muy güeyes, tienen que ir a la escuela. Ay, no sé si tuvo razón. Mira, 20 años después. Tenía razón. No, aquí estoy músico, más de 12 discos grabados y un cassette. O sea, si no la he armado, pues, no he ni siquiera grabado ni siquiera un cassette. Pero grabé mi primer cassette y de ahí los siguientes fueron CDs, ya no existieron los cassettes. Y hasta la fecha, seguimos grabando y seguimos estando ahí. Ahora con una nueva ilusión, a ver qué sucede. Tan, tan. Mira. Sin hacer nada. Boring, me duele un poco la cabeza, no me quiero acostar un ratito. Al rato tengo que llevar a Ángel con su papá, cuando venga de la fiesta de con mi hermana. Y ya. Edité el video ahora. Usualmente no subo los fines de semana hasta lunes, pero el de ayer está largo, así que mejor lo edité. Como que estoy aquí en la casa de todas formas, pues lo edité para subirlo, así no se hace tan largo el de lunes. Y también voy a editar un haul que hice con el Ángel de la 99 Cent Store. Hi, amigas, aquí ya en la casa. Ya llevamos a Ángel. Ya llegamos. Pollo ya se va a ir a tocar y yo ya me voy a meter al cuarto con Leo. A lo mejor me ceno con él la torta que nos quedó de la tarde. Y ya nos metemos a dormir. Ahí está el pollo. Les voy a decir que les vlogué ahorita que ande allá en el bailongo. Que amigas, buenas noches. Yo creo que aquí la cortamos por hoy. Nos vemos mañana, que es domingo. Bye. Estamos aquí grabando un video de comedia a punta para escenario. Está temblando, hijo. Hasta parece que se lanzó el negocio. Siempre son los socios los que te traicionan. A ver, se ven los rayos. Se va al alto precio. Está. Pero soy toro encartado. Se agarró unos buenos relámpagos. Traigo un kilo de purita cocaína. Vamos a tocar. Miren mi virgencito malío, mi virgencito malío. Stop it. Stop it. Buenas tardes, amigas. Es la primera vez que prendo la cámara. Ya mi cuarto recogido y todo. No había logueado porque nos levantamos tarde y luego me puse a limpiar y ya. Es más, ni siquiera he comido. Mi baby lo metí a bañar ya y todo. No tengo nada planeado para este domingo, así que no sé. A ver qué pasa. Later. Esa está muy pronto. Si Dios quiere, en un año más nos estaremos viendo en esta entrega de premios. Se estarán viendo las siguientes estrellas. Pero yo sí quiero agradecer sobre todo a Blanca Martínez, la directora del Pura Musical. ¿Qué andas haciendo? Porque te quiero mucho. Muchas gracias. Trabajar contigo. Un honor estar contigo. Y ahora los invito a ustedes para un adiós muy especial. ¡Tócale!
Eso. Bailándole. Eso. Ay, güey. Dale pues. Está tocando guitarra y viendo a Bronco. Y de del recuerdo. Duck, duck. Venimos a pagar la renta porque resulta que el pollo no la pagó el otro día, el viernes. Entonces tienen una cajita donde la podemos dejar afuera y venimos a dejarla afuera. Hoy no blogueo en todo el día, I'm sorry. Me quedé acostada en la cama viendo la tele y el pollo se llevó al niño con su mamá y con su abuelita. Yo la verdad me quedé tirada. Ya tratando de dormirnos, pero Leo no quiere. Leo, ya duérmete. Buenas noches, amigas. Hasta mañana. Te apoyo, ya dormido también. Ay, qué hermosos besos, thank you.